Hola amigos, buenas tardes. ¿Cómo están amigos de Proyecto 22? Les saludo con mucho gusto a esta hora del día. Hoy jueves nos encontramos en estos momentos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en lo que es este laguito en los alrededores de la calle Primera, muy cerquitas aquí precisamente del colegio Don Bosco, donde bueno, pues hemos venido hasta acá para compartirles nada más una vista previa desde aquí. Nada relevante o nada interesante, a lo mejor muchos de ustedes pues se pregunten o digan qué está pasando. No está pasando nada, sino solamente nada más compartirles un breve momento, una vista amplia desde aquí, desde este lugar. Y es que pues este laguito pues está obviamente solo, la verdad, muy solo. Llama mucho la atención de que llegamos y prácticamente solo, no hay nadie. Y en comparación del otro, el que está de aquel lado donde está el Parque Niños Héroes, pues ahí sí veíamos que había gente en familia, y este de acá pues prácticamente solo. Pero pues también mencionarles ahí que pues con el tiempo este lugar se ha ido quedando prácticamente en el olvido. Antes era muy visitado por mucha gente, muchas familias acudían, visitaban este laguito, y hoy pues simplemente luce solo, y ya no es algo que cause novedad, sino que pues nada más pues hemos querido aquí compartirles y mostrarles desde esta vista aquí donde nos encontramos en este lugar. Andamos aquí en la orilla, mire, precisamente aquí donde están estas banquitas, y la verdad que está muy padre aquí, mire, vea usted aquí la sombrita esta, oiga, con este arbolito increíble, la verdad, para pasar aquí un rato. Y pues la parte también que está venteando rico, mire, aquí está este arbolito para que si va a traer a la novia, las chavitas que si van a venir con el novio, bueno, pues mire, aquí está este arbolito, la verdad está bastante ideal para estar ahí recostado, pasando un rato agradable, relax, descansando, disfrutando de la vista previa para acá hacia el laguito, disfrutando también del aire puro, el aire fresco que se siente aquí. Y pues bueno, pues está ideal, está padre ahí para las parejitas, ¿no? Cuando vengan ahí a noviar o a echar novio o novia, pues está padre ahí este árbol. Mire, ahí está. Oigan, nos espantamos por acá porque de repente se escuchó un fuerte ruido. Yo me dio la sensación como de un cocodrilo. Pero no, aquí no hay cocodrilos, ¿eh? Según lo que se sabe o se... A ver, mira, vamos a hacer un poquito de enfoque para acá. Vemos ahí unas tortuguitas. Pues ellas ahí en su hábitat. ¿Qué dice? Sí, pues la verdad sí está padre, ¿no? Aquí los arbolitos estos, mire, para que pues las parejitas ahí vengan a echar noviazgo ahí. Mire, por acá vamos moviéndonos. Hay banquitas también aquí. Está muy bonito, muy padre aquí, pero lo único que pues sí preocuparía es que está muy solo, y el que esté muy solo aquí el lugar genera que haya inseguridad, y el que haya inseguridad pues obviamente genera que pues la gente no quiera venir. Así que pues mira, así está este lugar por acá. ¿Qué dice? A ver, ¿dónde, Daniel? ¿Otra bolsa de amarre dónde? Ayer les presentamos uno allá por la San Francisco, a ver, ¿dónde? Ah, acá. Pues no sé qué sea eso, pero como que dejaron ahí unos tamales o no sé qué sea eso. Pues quién sabe, la verdad no sé qué sea eso. Pero pues tampoco vamos a andar ahí manoseando, tocando ahí lo que traiga ahí esa bolsa, pues no sabemos qué traiga. Lo que sí es que está ahí tirado eso. Pero pues bueno amigos, miren, así está
este lugar por acá. Del laguito de la primera. Aquí hay banquitas también, mire. Y acá los arbolitos. Aquí seguramente se ha de poner bien padre los fines de semana, ¿no? Sábados y domingos. Y no es que se llene de gente, ¿no? Sino que se ha de sentir más bonito, ¿no? Estar aquí un sábado, un domingo por la tarde, en familia, aquí disfrutando de un rato, caminando o pues recostado ahí en las orillas de los arbolitos, no sé, comiéndose algunos lonchecitos, algunas frituras o algo. No sé, pienso yo que sí se debe poner padre bonito aquí los fines de semana por la tarde. Pero pues entre semana prácticamente luce solo este lugar. Y pues hasta nosotros nos sentimos un poquito así como con pendiente de que ay, pues no hay nadie acá. Está solo. Está solo y nos dio un poquito así de pendiente que pues... no sé, vaya de repente a salirte algún maleante o alguien aquí. Pero bueno, amigos, pues así está este lugar, el laguito de la primera. Los que pues ya han venido pues sabrán que este lugar pues tiene ya una larga historia de muchos años, mucha tradición, y que desde hace un tiempo, con la nueva era y los avances de la tecnología, pues las tradiciones fueron cambiando mucho, aunque no dejan de existir, siguen habiendo, pero es menos que lo que pues comúnmente la mayoría de la gente que vivimos en aquel tiempo, aquellos momentos o días en los que era diferente y pues las familias acudían mucho a este tipo de lugares. Hoy es diferente y pues no sabemos qué venga más adelante con la tecnología. La verdad está muy avanzada y cada vez van surgiendo muchas cosas nuevas que pues van trayendo consigo muchos cambios en las culturas o costumbres. Pero pues bueno, todo va, obviamente, todo va pasando. Amigos, hasta aquí vamos a concluir la transmisión. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos. Les vamos a continuar siguiendo informando con lo que esté ocurriendo en la ciudad de Matamoros, que el día de hoy ha estado muy tranquila la ciudad. Pero por supuesto vamos a estarles informando con lo relevante de lo que esté ocurriendo para mantenerle a usted informado aquí a través de Proyecto 22. Yo los dejo, gracias, que pasen bonita tarde, feliz jueves. Me quito de aquí porque andan pájaros arriba y no me vayan a tirar mugrero. Miren, acá andan estos. Mírenlos, mírenlos. Pues sí, no, hay que estar abusado también cuando pues está uno con muchas aves de estas alrededor, porque pues sí, de repente caen y tiran el excremento, pero bueno, amigos, gracias, cuídense mucho. ¿Qué dice Blanca Bernal Gallegos? Dios te bendiga, gracias Blanca Bernal, saludos y buenas tardes. ¿Quién más anda por aquí? Bueno, son bastantitos aquí para leerlos, pero a todos los que se estuvieron conectando aquí en la transmisión, amigos, les agradezco mucho y cuídense mucho, cuídense bastante y pásenla bien y que tengan excelente jueves. Saludos, buenas tardes, bendiciones, buenas vibras, salud, mente positiva, actitud y lo mejor, bendiciones y salud para todos y para todas. Los dejo, soy Giovanni Castillo, transmisión para ustedes aquí a través de Proyecto 22. Buenas tardes, hasta la próxima.